Muy buenos días, voy a hablarles sobre la profundización en el género poético. El poema, el fragmento del poema que escogí se titula Lo desconocido en el álbum de una bella desconocida de Rafael Pombo. Entonces, la estructura, pues vamos a hablar primero una parte de la estructura de los poemas. El poema es una composición que se escribe de la literatura o no. O sea, usted puede ser un literato y escribir el poema o simplemente puede escribir el poema sin necesidad de usted ser especialista en literatura. El poema entonces busca expresar por medio de la palabra la belleza, la ironía, el dolor, el amor, cosas que usted pues quiere manifestar por medio de la palabra. Por lo regular los poemas pues utilizan mucho lo que es la metáfora, que es el uso de la palabra con un significante distinto. Por ejemplo, si yo voy a decir... el día está hermoso, entonces yo podría decir, oh, qué bello y esplendoroso y dulce y cálido el resplandor que ven mis ojos. Entonces, esa sería como una forma de manifestar allí esa parte del día está hermoso. Y también el poema entonces se sujeta en algunos casos a una métrica. Él tiene un ritmo en algunos casos y una rima. Otras veces pues esto va libre, ¿no? No se utilizaría ni ritmo ni rima, sino que se deja libre. Y también hay unos poemas que van en prosa. Los poemas... se escriben en versos, los versos son los que forman ese poema y le dan la estructura. Entonces, la cantidad de versos que son las lineecitas que van de un lado al otro, serían los versos del poema. Los versos entonces son las oraciones que tiene el poema. Por ejemplo, en este poema, entonces nosotros podemos decir que aquí hay un verso, otro verso, otro verso. Y la suma del total de estos versos, desde aquí hasta donde aparece hasta aquí, eso hace que se llame la estrofa. Las estrofas entonces se miden por la cantidad de versos que tienen. Y así podemos decir que, por ejemplo, este poema pues tiene varias estrofas. Y cada estrofa del poema que estamos leyendo aquí, se le cuentan, entonces se dice si es un quinteto, un cuarteto, un terceto, entonces así se van diciendo en qué estructura estarían estos versos, estas estrofas de este poema de lo desconocido de Rafael Pombo. Por ejemplo, aquí tengo un verso del poema, dice, ¿qué instinto misterioso al hombre inclina? Entonces aquí tenemos un verso que hace parte, según la estructura, de una estrofa, que es la primera estrofa de este poema. Aquí entonces, cuando nosotros leemos este verso, vamos a definir también lo que es la métrica. La métrica del poema, entonces, podemos dividir la métrica en dos, la de arte menor y la de arte mayor. La de arte menor empezaría de 2 sílabas hasta 8 sílabas. Llamándose bisílabo hasta octasílabo. ¿Qué son las sílabas? Las sílabas son cada una de estas partes que tiene una palabra. Entonces, por ejemplo, aquí, voy a darles el ejemplo con esto. Aquí dice de, voy a ampliar un poquito aquí la pantalla para que me puedan entender. Aquí, de sería una sílaba, dos serían 2 sílabas, y la palabra sílaba sería una palabra, una, dos y tres. Entonces aquí tendríamos una sílaba, 2 sílabas y la palabra sílaba está compuesta de 3 sílabas. Cada una de estas letricas
es un grafema y un fonema. Cuando yo la pronuncio, el grafema es la forma como yo escribo la letra, o sea, el dibujo, y la pronunciación sería el fonema. Entonces, de arte menor decimos que van de dos sílabas. Si yo cuento las letras que tienen, las sílabas que tiene el poema, entonces yo digo cuántas sílabas tiene un verso. Cada verso yo lo puedo contar y digo si es de dos sílabas hasta ocho sílabas, o sea, si es bisílabo hasta octasílabo. Que esos serían los versos de arte menor. Los de arte mayor van de nueve sílabas hasta 14 sílabas. Y el de 14 sílabas entonces se va a llamar verso alejandrino. Para yo definir cuántas sílabas tiene cada verso, entonces yo tengo que empezar a contar la sílaba. Entonces aquí, por ejemplo, tengo una que ins sería otra. Vamos a marcarlas con color. Que sería una. Ins, vamos a ver aquí, ins sería otra. Van dos, tin, vamos a marcarla con otro color, to, otra sílaba, mis, otra sílaba, te, otra sílaba, rio, otra sílaba, so, otra sílaba. Pero como aquí la siguiente palabra empieza con al, estas dos las puedo unir y quedaría una sola sílaba. Esto cuando yo lo hago, que yo uno, cuando hay una palabra que termina en vocal y la siguiente comienza en vocal, esto tiene un nombre específico y eso es algo que se permite en los versos y a eso se le llama una licencia métrica y a eso se le llama una sinalefa, que es unir el fin de una palabra que termina en la vocal con la siguiente que empezaría con una vocal. Entonces allí tenemos una sinalefa. Seguimos contando. Om, te vamos a contar esta. Bre, a ver aquí qué me fue. Bre. In, aquí. Cli, otra aquí. Na. Entonces, otra aquí. Entonces, aquí yo ya le separé por las sílabas y ahora vamos a contar los colores que nos dieron aquí diferentes y allí nos damos cuenta la métrica del verso. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 sílabas. Cuando yo lo separo las palabras en sílabas, entonces me da 13 sílabas. Si yo aquí separo estas dos y no le aplico la sinalefa, sino que yo lo dejo separado, porque pues al la dejo separada, serían 14 sílabas. Si son 14 sílabas, entonces diríamos que es un verso alejandrino. En el caso de este, nosotros vamos contando cada una, entonces así nosotros ya podríamos decir si los versos son alejandrinos o no, o si van desde lo que es bisílabo hasta octasílabo, y allí entonces nos daríamos cuenta de la métrica del poema, y allí entonces nosotros ya diríamos que este poema es de arte mayor porque pasa de nueve sílabas, ya contamos que son 13, pasa de nueve sílabas. Algunos de los versos de este poema van a llegar a ser versos alejandrinos, que son las 14 sílabas. También nosotros podemos medir el verso según la terminación. Si termina en palabra aguda, serían mayores, y si es con palabras drújulas, serían menores. Por ejemplo, aquí entonces yo lo separé y dije que son 14 sílabas y es un verso porque pues aquí lo había dejado separado en esta licencia métrica, en esta sinalefa lo habías dejado separado, pero son 13 sílabas. Bueno, seguimos aquí. Tiene versos también, tiene versos que son alejandrinos, recordemos eso. Entonces también tiene versos
que son alejandrinos. Entonces, este va a ser un poema de arte mayor. Tiene una rima. Las terminaciones de los versos no definen si un poema es un romance o un soneto. O sea, la forma como me termine aquí, cada verso en la estructura, entonces yo puedo decir de lo que es la estrofa, entonces yo puedo decir si el poema es un romance o un soneto. También existen versos que van a ser pareados, por ejemplo, cuando las terminaciones se tienen en cuenta, y entonces yo voy a terminar clima, y aquí con la misma terminación en ina, ina, o aquí ina, y aquí ina, y este ello, y este ello, aquí, entonces yo los haría pareados. Terceto, cuando tenemos tres líneas en tres versos, entonces seríamos tres versos, sería un terceto. También tendríamos cuarteto, en este caso, pues en este va un cuarteto aquí. Hay unos versos, unos poemas que van a terminar en octava real, en décima o en espinela, pues este no lo voy a explicar porque hasta allá pues no nos va a llegar el ICFES. Pero entonces aquí vamos a tener en cuenta que este poema es un soneto. Es decir, ya decía que Rafael Pombo, pues el que escribió este poema, él va a ser de la época del romanticismo colombiano, y entonces este hombre pues va a escribir romances y sonetos, entonces este va a ser un soneto. Aquí dice, ¿qué instinto misterioso al hombre inclina al despego y frialdad por todo aquello que ya conoce y a vestir de encanto y aún perseguir con afandosa industria todo lo que le es desconocido? O sea que aquí nos hace como una pregunta. Yo lo leí mal, aquí me disculpan ustedes. Entonces dice, ¿qué instinto misterioso al hombre inclina al despego y frialdad por todo aquello que ya conoce y a vestir de encanto y aún perseguir con afanosa industria todo lo que le es desconocido? Entonces, aquí él nos está haciendo una pregunta. En este caso, pues ya sería en la parte de arriba, pues yo dije que era un cuarteto, pero con esta línea está abajo, con este verso ya sería un quinteto. Las preguntas que tenemos nosotros aquí al respecto de este poema, porque voy a hacer el video corto, son las siguientes. El poema como su autor pertenece a una generación del romanticismo colombiano. Entonces usted aquí debe definir quién es el autor del poema. Cuando usted no tenga conocimiento de quién es el autor de un poema, recuerde que finalizando la evaluación en la hojita o allí, siempre después de la pregunta o del poema, puede encontrar esta lineecita que yo tengo aquí. Allí le da una información, una letra muy pequeñita. Mire allí que allí le va a aparecer el nombre del autor. A veces cuando es mencionado por alguna persona, por ejemplo, si solo mencionara un autor, entonces yo colocaría aquí, voy a colocar un ejemplo, Pepito Pérez, y luego me coloca aquí poema extraído de la página, etcétera. Entonces cuando me dice todo eso, luego va a mencionar el autor y va a decir de Rafael Pombo o Pombo Rafael. Entonces ya aquí se da cuenta quién es el autor. En algunos casos viene la fecha del poema. Entonces, por ejemplo, este pues, poema es del siglo XIX. Entonces aquí aparecería 1800 tal. Entonces aparecería la fecha y ya usted con eso se daría cuenta de qué fecha es el poema. En este caso, la fecha que está aquí, que yo coloqué aquí, no es la fecha del poema, sino la fecha en la cual se referenció, se buscó el poema en la internet, entonces agosto 17 del 2021. Pero entonces usted debe tener presente siempre esta lineecita y la información que le venga aquí. Aquí, si usted no conoce el autor, no sabe de quién es porque en ninguna parte apareció,
Recuerde que el ICFES siempre guarda lo que es el autor del documento, de dónde sacaron la ficha, de dónde sacaron el poema, de qué libro, entonces siempre lo va a referenciar por el asunto de los derechos de autor. Entonces siempre va a aparecerles a ustedes esa lineecita y usted allí se da cuenta quién, en este caso pues yo le digo Pepito Pérez, lo escribió en algún libro de él, entonces, yo, digamos así, yo lo saqué de él, pero aquí me dice de, pongo Rafael, cuando me dice de, ya me está diciendo quién es el autor. Entonces, yo me devuelvo a mi pregunta que me hicieron por acá, y dice, el poema como su autor pertenece a una generación del romanticismo colombiano. Aquí mire que me está firmando algo. Cuando él me está firmando algo, me está preguntando, yo miro quién sigue después de eso, entonces yo leo, Rafael Pombo, Julio Cortázar, Gabriela Mistral, Gabriel García Márquez. Como yo ya sé que fue Rafael Pombo, pues voy a mi hoja de respuesta y marco a Rafael Pombo, porque ya sé que esa es la respuesta, porque ya lo leí, ya me, digamos así, me interesé en saber de quién era, entonces ya lo marqué, ya esa está hecha. Vamos a la segunda. La segunda dice, los siguientes versos. El crepúsculo incierto, grato al alma, muy más que el esplendor del mediodía. Si yo quiero saber a qué se refiere, porque me está diciendo en la pregunta, se refiere a, entonces yo voy y busco, leo el poema, para ver dónde me dice el crepúsculo incierto, grato al alma, muy más que el esplendor del mediodía. Entonces me voy por acá arriba y leo el poema. Entonces dice, ¿qué instinto misterioso al hombre inclina al despego y frialdad por todo aquello que ya conoce y a vestir de encanto y aún perseguir con afanosa industria todo lo que le es desconocido? La cumbre azul de inaccesible monte, la temblorosa estrella, el pajarillo que canta y no se ve, la forma vaga que definir las sombras no permiten. El raudal que velado entre hondo bosque estrepitoso se derrumba, el río que por arco de selva entrando vemos, a otro mayor don navegando vamos. Una frase fugaz de mi boca, de mi amiga boca, que a medias percibimos un sarao desde afuera, escuchado un pie que asoma, la media estrofa de un papel rasgado, la inscripción rota, la actitud y asunto del torso antiguo, el fondo del estanque, los remotos orígenes del Nilo, la ignota mano que escribió un billete, la nave que en la bruma se consume, el crepúsculo incierto grato al alma, muy más que el esplendor del mediodía, los cuasitemas, los acordes sueltos, que de lejana música nos traen la ráfaga de viento caprichosa, el recién muerto cuyo gesto inmóvil calla pertinazmente el gran secreto que fascinada el alma le pregunta, el héroe muerto en flor, que siempre excede a cuanto su epopeya remataron. Hay en todo eso íntimo atractivo de lo desconocido o lo incompleto que investigar o a completar provoca. Entonces, cuando yo lo leo, ya me di cuenta que vamos a ver en qué estrofa está. Tenemos la primera estrofa que es esta, aquí no estaba, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Y en la sexta estrofa lo encontramos, el crepúsculo incierto, grato al alma, muy más que el esplendor del mediodía. Si yo no sé qué es el crepúsculo, no lo conozco, no relaciono la palabra, entonces yo empiezo a analizar desde el poema, desde la estrofa anterior a la siguiente, entonces yo voy a empezar a leer desde la anterior, dice, la inscripción rota, la actitud y asunto del torso antiguo, el fondo del estanque, los remotos orígenes del Nilo, la ignota mano que escribió un billete, la nave que en la bruma consume. Cuando yo leo esta primera parte, yo leo, la inscripción rota quiere decir que algo se fue, algo se perdió, la actitud y asunto del torso antiguo, cuando algo es antiguo, y vemos que está hablando de un torso, entonces nos está hablando como si hubiera una escultura. Y por lo regular, pues ellas también se van desboronando o se van dañando con el tiempo. El fondo del estanque,
Me indica que el estanque está seco porque no me habla del agua, sino del fondo. Estoy viendo un fondo. Mire, estos son metáforas. Los remotos orígenes del Nilo. ¿Dónde es el remoto origen del Nilo? El nacimiento, el lugar donde él nace. La ignota mano que escribió un billete. ¿Qué es ignota mano que escribió un billete? Alguien que hizo un billete en esa época, se hacían a mano, lo hizo y posiblemente ya falleció esa persona o es alguien desconocido. La nave que en la bruma se consume. La nave son los barcos y la bruma. Entonces la bruma es cuando el mar tiene ese color, la parte que está sobre el agua del mar tiene ese color blanco que nosotros le diríamos neblina. Entonces la bruma, ella hace que los barcos se pierdan cuando se van introduciendo y van penetrando en el mar. Entonces nos está hablando de forma de terminar, de algo que se está acabando. Yo aquí ya estoy entendiendo eso. Esas son metáforas para decir que algo se está acabando, algo está yendo, se está partiendo, se está acabando o se está agotando, porque me digo en el fondo del estanque algo ya seco. Entonces ahora vuelvo acá. El crepúsculo incierto, grato al alma, muy más que el esplendor del mediodía. Es decir, que un crepúsculo es algo que ya va siendo un atardecer, ya, o un amanecer, algo que ya se ve en la oscuridad, que no hay una luz, está entre algo que se nota, que alcanza a ver las sombras, que se alcanzan a ver las formas como no muy correctas, o sea, se ve entre día y noche, algo más bien oscuro. Entonces, cuando yo veo esa palabra, yo digo el crepúsculo, o sea, algo que se está o agotando, que no se ve muy claro, algo que ya está extinguiéndose o que se está viendo en la oscuridad, pero dice grato al alma, muy más que el esplendor del mediodía. Al mediodía el sol se ve y con toda su fuerza y vemos con claridad, mientras que en el crepúsculo estamos viendo, son sombras, penumbras. Entonces dice, aquí ya yo podría decir, viene ligado a esta estrofa donde estamos hablando de algo que se está extinguiendo. Entonces yo me voy a la pregunta y dice, los siguientes versos, el crepúsculo incierto, grato al alma, muy más que el esplendor del mediodía. Se refiere a un tiempo histórico lleno de vampiros. No, no me está hablando de vampiros. Una época histórica de una nación. Tampoco. Me está hablando es como de un ser humano. Un periodo de vida de los seres humanos. Y la vejez por la cual pasamos los seres humanos. Entonces, entre estas dos, yo miro según el poema. Como aquí me está diciendo a mí, el crepúsculo incierto, grato al alma, muy más que el esplendor del mediodía, los cuasitemas, los acordes sueltos que de lejana música nos traen las ráfagas del viento caprichosas, el recién muerto cuyo gesto inmóvil calla pertinazmente el gran secreto. ¿Qué secreto se llevó? Pues ¿quién lo mataría? ¿Quién lo asesinaría? Entonces vamos a ver. Tengo dos para escoger. Dijimos que esta y esta no. Entonces vamos a colocarle un color oscuro aquí para evitar, coloquémosle, vamos a colocarle este letrero. Dijimos que estas dos no. Entonces nos queda un periodo de la vida de los seres humanos y la vejez por la cual pasamos los seres humanos. Entonces aquí la respuesta correcta sería la vejez por la cual pasamos los seres humanos. El crepúsculo, el atardecer o esa sombra que se ve en la vida. No periodo, ¿por qué? Porque el periodo, cuando hablamos de periodo, son términos ya más ligados a la historia. Entonces aquí no, aquí es más algo dado a lo lírico, a la relación con el poema. Entonces la vejez por la cual pasamos los seres humanos. Vamos con la tercera. Dice, que ¿con qué palabra se puede reemplazar el término subrayado? Una frase fugaz de mi amiga de
perdón, amiga boca. Entonces, ¿con qué palabra se puede reemplazar el término subrayado? Una frase fugaz. Esta palabra, fugaz. ¿Con cuál podemos reemplazarlo? Si yo no sé qué es fugaz, recordemos que a veces nosotros nos dicen, ay, pasó una estrella fugaz, pidamos un deseo. Con eso lo relacionamos. Fugaz es algo que pasa rápido, momentáneo, que es digamos, hace algo que se vio solo un instante. Entonces, una frase fugaz de mi amiga, de amiga boca. Entonces, yo busco ahora una palabra que sea así como esa estrella que pasa a la cual usted le pide un deseo. Entonces, yo miro lejana, no se relaciona. Entonces, vamos a ir borrando esta. Momentánea, posiblemente esta sí la vamos a dejar pendiente. Estrellada, no, porque no nos está hablando de una estrella, nos está diciendo... nos está diciendo que es algo que es así como muy instante. Voladora, tampoco nos está hablando de que voladora. Entonces la respuesta correcta en esta sería momentánea. Entonces usted marca la momentánea y ya quedaría completo esta tercera. Entonces, una frase momentánea de amiga boca. Ya quedó esta con una respuesta. Y la cuarta dice, para el autor del poema, la muerte significa un desastre, algo atractivo, la vejez y la tristeza. Si nosotros leemos lo que él nos dice acá, cuando él dice, pongamos cuidado aquí, desde el crepúsculo, el crepúsculo incierto, grato al alma, muy más que el esplendor del mediodía, los cuasitemas, los acordes sueltos que de lejana música nos traen, las ráfagas del viento caprichosas, el recién muerto cuyo gesto inmóvil calla pertinazmente el gran secreto que fascinada el alma le pregunta, vamos a ver, el héroe muerto en flor que siempre excede a cuanto su epopeya remataron, hay en todo eso íntimo que... atractivo. Es decir, que para él, el hecho de la muerte se convierte en algo que atractivo. Entonces, ya busco esto en la respuesta y aquí la tenemos en la B. Entonces, estas son las relaciones que hay que hacer en el ICFES. Ahora vamos con la siguiente. Analiza la siguiente estrofa. El raudal que velado entre hondo bosque, estrepitoso se derrumba el río, que por arcos de selva entrando vemos a otro mayordo navegando vamos. Ya estamos viendo desde acá arribita que para este poema está reflejando mucho lo que es el hecho de pasar la etapa del ser humano y pasar ese momento en que pasa de la niñez a la juventud y a la adultez, porque cuando él nos habla del mediodía, entonces en esta parte, él nos dice el mediodía, cuando él lo menciona aquí, el esplendor del mediodía es la juventud. Entonces, en este momento, él ya nos está diciendo que él ya se está apagando, está pasando. Entonces, nosotros decimos, vamos a ver qué nos refleja esta parte de este poema, qué nos refleja. Esta estrofa, entonces vamos a mirar, dice, la experiencia del ser humano, la vida de las personas en el mundo, cuando navegamos en un río y el paso de los años en los seres humanos. Entonces podemos decir que aquí hay tres que se pueden relacionar, vamos a eliminar la que no sería, cuando navegamos en un río, entonces esta no sería, entonces la vamos a eliminar de una vez. Vamos a colocarle aquí con clarito para que no se nos vea. Nos quedaría la experiencia del ser humano, la vida de las personas en el mundo y el paso de los años en los seres humanos. Entonces, la experiencia del ser humano tampoco, porque estamos diciendo que él nos está haciendo una relación de cómo el hombre va llegando de la juventud a una vejez. Entonces, esa tampoco. Entonces, nos quedarían ya dos. La vida de las personas en el mundo y el paso de los años en los seres humanos.
De estas dos, la correcta sería el paso de los años en los seres humanos, porque él nos menciona allí esa parte del crepúsculo de la juventud y luego nos dice cuando la persona muere. Entonces es el paso de los años en los seres humanos. Y con eso les termino la explicación de cómo de pronto analizar el poema y acercarse a un poema. Espero que les vaya bien, que lo que les haya explicado pues sea de fortaleza para la evaluación que ustedes van a presentar. Y les agradezco mucho toda la atención que ustedes han prestado a esta explicación. Muchas gracias por todo. Espero que estén muy, muy bien y que todo les salga perfectamente bien a ustedes. Que Dios les guarde. Muchas bendiciones, que el Señor Jesucristo les acompañe. Chao.